Deja de pensar como empleado y empieza a pensar como empresario. 1. Deja de trabajar por horas y trabaja por objetivos y metas. Estar ocupado no quiere decir que estás siendo eficiente. Trabaja con enfoque. Dedícate a las tareas que más aportan al logro de tus metas. Ser empresario no se trata de cuántas horas trabajas, sino qué resultados estás obteniendo. Pero claro que tendrás que trabajar, solo que mucho más enfocado. 2. Deja de buscar comodidad y seguridad. Busca libertad e independencia. Si quieres tener dinero cada fin de mes, es mejor que seas solo un empleado. El ser empresario es una carrera con mucha incertidumbre. Nada es seguro, pero todo es posible porque no tiene límites. El empresario tiene que salir de su zona de confort y superar sus propios límites. Tu salario dependerá de ti mismo, pero ser empresario te dará libertad e independencia para explotar todo tu potencial. 3. Deja de trabajar en lo que te toca y comienza a rentabilizar tus pasiones. Para el empleado, el trabajo es un mal necesario, un sacrificio. Para el empresario, el trabajo no es un deber, sino la herramienta para cumplir su propósito en la vida. No emprendas para trabajar menos y ganar más. Este es un gran error. Emprende para tener la oportunidad de desarrollar tus pasiones. 4. Deja de buscar jefes y empieza a buscar clientes. La base de todo empleado es subordinación, horarios y salario. Los empresarios saben muy bien que ahora su relación no es con jefes, sino con clientes. Un empresario no trabaja para los clientes, sino más bien trabaja con los clientes. Tú impones tus tarifas y tus tiempos. 5. Deja de vender tu tiempo y enfócate en aportar valor. Al cliente no le importa el tiempo que inviertas en entregarle un producto o servicio. A ellos les importa que aportes valor a sus vidas, ya sea a través de tus servicios o productos. 6. Deja de desgastarte con el trabajo operativo y aprende a delegar. La clave del éxito de todo empresario es saber delegar. No lo puedes hacer todo, pero para llegar a esto es necesario tener 3 principios básicos. Primero, trabaja con los mejores. Ten a tu lado personas capacitadas, honradas y comprometidas con los objetivos de tu negocio. Segundo, empodera a tu equipo. Si eliges bien a las personas de tu equipo, bríndales toda la información y las herramientas para que hagan su trabajo sin limitaciones e inconvenientes. Dales libertad y no seas una barrera para el crecimiento de tu negocio. Tercero, estandariza. Crea formatos estándares y protocolos que sirvan de referencia a tu gente, pero evita burocratizar las decisiones del equipo. Sienta las bases y a partir de allí, deja libertad para que se desarrolle tu equipo. 7. Ahorra para invertir, no ahorres para gastar. Ser empresario también significa saber invertir. No solo se trata de ganar dinero, sino también hacerlo trabajar para ti y saberlo administrar. Esto es muy importante para que tu negocio se expanda. Si solo gastas, te estancarás. Todo empresario busca invertir. Pensar en crecer es muy importante en la mentalidad empresarial. 8. Deja de ser reactivo y comienza a ser proactivo. Un empleado está esperando siempre órdenes y puede no tener iniciativa, pero un empresario tiene que ser proactivo. Siempre tienes que ser tu propia motivación. Un empresario no está a la espera de órdenes, lo hace por convicción y lo hace para alcanzar sus metas y objetivos. 9. Deja de buscar culpables. Asume tu responsabilidad y enfócate en encontrar soluciones. No te excuses en tus empleados. Tú eres el principal responsable de tu negocio. Si algo sale mal, es tu responsabilidad por no saber delegar o no estar dirigiendo a tu equipo. No pierdas el tiempo echándole la culpa a los demás. Busca soluciones y asume tu responsabilidad con los clientes. Recuerda que cuando se le falla a un cliente, este no piensa en la responsabilidad de tus empleados. Responsabiliza a la empresa y a su dueño. 10. Deja de temer a los cambios y empieza a gestionarlos. Muchas personas se sienten cómodos con una forma de trabajar y son reacios a los cambios. Pero para el bien de todo negocio, lo mejor es estar constantemente mejorando. Pensar en el paso siguiente es importante.
Todo se tiene que mejorar. Estar estáticos no es una opción en una empresa. 11. Enfócate en el valor de las cosas, no en el precio. Todo empresario debe identificar el valor de las cosas, no de su precio. Debes identificar el potencial de una inversión, no en su bajo costo. Como ejemplo, podemos alquilar un local para un restaurante en un lugar poco transitado. Será más barato, pero no tiene potencial. Un lugar más caro, pero con mayor tránsito, será mucho mejor, a pesar de ser mucho más caro. 12. Deja de enfocarte en los recursos y comienza a enfocarte en las oportunidades. Los empresarios no piensan en lo que harían si tuvieran el dinero para hacerlo, no. Un empresario es capaz de ver el árbol, con tener solo la semilla, que los recursos no sean una limitación. Enfócate en cómo desarrollar el potencial de tus proyectos. Muchas grandes empresas empiezan de la manera más humilde. Siempre visiona a dónde pueden llegar tus emprendimientos, no dónde empiezan.